Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy pasa por el canal de Todo Fútbol a vernos, a visitarnos. Raúl Bravo, flamante jugador de la Unión Deportiva Beniopa y bueno, y un exjugador del Real Madrid y de la selección española. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues primero que todo, darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que vas muy liado y bueno, has hecho un hueco y bueno, agradecértelo. No, gracias a vosotros. Al final siempre me gusta colaborar un poco con la gente pues que está empezando en esto y bueno, al final yo creo que es una buena oportunidad para vosotros, que si la gente colabora pues seguro que avanzáis muchísimo en el mundo del periodismo. Genial, Raúl. Pues nada, si te parece vamos a recordar tus pasos por el mundo del fútbol, así para que la gente se ponga en situación, ¿vale? Raúl Bravo San Félix, nació en Gandía un 14 de abril del 81. Tiene 40 años, con raíces en Palma de Gandía, eso sí. Es un jugador de fútbol que juega preferentemente como lateral izquierdo o central, aunque estos últimos años se desempeña en posiciones más adelantadas debido a su gran vocación ofensiva. Ha sido jugador del Real Madrid, como todos sabemos, con quien ha ganado dos ligas, una Supercopa de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, casi nada. Ha sido además internacional absoluto 14 veces con la selección española, llegando a participar en la Eurocopa de 2004 de Portugal. También ha jugado en la Premier League con el Leeds United. Y en la Liga Griega, donde ha jugado en el Beria, en el Aris de Salónica y en el Olympiacos, donde en este último ha conseguido dos Superligas griegas y una Copa de Grecia. Ha jugado en otros equipos profesionales de España, como son el Numancia de Soria, el Rayo Vallecano o el Córdoba Club de Fútbol, con quien ascendió a Primera División. También tuvo una aventura en la Primera División belga en el Bershok AC. Más recientemente, ha sido jugador entrenador de la UE Gandía y jugador del Pego Club de Fútbol. En la actualidad, como decimos, es el flamante nuevo fichaje de la Unión Deportiva Beniopa, un club histórico de Gandía, de aquí, de la capital de la Safor. Pues bueno, Raúl, mucha gente querría tener la mitad de tu currículum y seguir jugando con 40 años. Bueno, la verdad que sí, que como un profesional está claro que cuando miras atrás y ves todo lo que has conseguido, pues sí que te das cuenta, ¿no?, de lo difícil que es, ¿no? Porque yo es que soy una persona que no le doy mucha importancia, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te paras un momento a pensarlo, realmente vemos jugar a niños y niños y niños. Hoy en día en el fútbol, pues no sé, hay querubín, chupetín, tal. ¿Cuántos niños y niños y niños? Y de todos esos niños, no sé si ni un menos de un 1%. O sea, es que es un porcentaje de tantos niños que juegan a fútbol tan difícil. Pero bueno, que con esto no digo que sea imposible. Yo al final tuve un sueño y que se hizo realidad. Entonces, partiendo de esa base, pues cualquier niño que juega al fútbol también lo puede conseguir. Precisamente de eso queríamos empezar a hablar en la entrevista, de que nos contaras un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol, cuándo te diste cuenta que el fútbol era lo tuyo y que te querías dedicar a ello, y sobre todo especial hincapié en la Unión Esportiva Almoines, que fue con 12 años donde tenemos entendido que empezaste. Luego también hay un reconocimiento que hay mucha gente que no lo sabe o que pasa por alto, que en 1996 con el Club de Fútbol Gandía tienes un récord que marcaste un gol con 15 años y 280 días, convirtiéndote en el jugador más joven en marcar un gol en Segunda División B. Cuéntanos un poco estos inicios. Pues mira, te voy a contar una cosa que creo que no he contado en ninguna entrevista a día de hoy. Es una anécdota que sí que entre compañeros, ¿no?, cuando, o entre amigos, así, cuando empiezas a decir cómo jugaste y tal. Yo jugaba en el colegio y tal, y pues, y unos amigos, lo típico, va, vente a jugar al Gandía, tal, que yo ya destacaba pequeñito y tal, porque era muy rápido, tal, metía muchos goles, vente al Gandía, tal, no sé qué. Entonces yo llegué ahí a las oficinas de Gandía, y una chica en la ventanilla de Guillermo Lago me dijo, tienes que traer un DNI y 5.000 pesetas. Estaba hablando de unos 30 euros a día de hoy, para la gente que no ha vivido en pesetas. Y yo dije, 5.000 pesetas, digo,
Va a ser que no. En ese momento no estaba la economía para esos derroches. Y me fui a Almoines. Entonces me fui a Almoines y cuando fui allí, pues me apunté, pues eso. No me pidieron dinero ni nada, pues voy a un equipo más, no sé, más de pueblo, más pequeñito. Y jugué ahí. Y metí, pues el primer año en Alevín, metí 57 goles en fútbol 11, que era entonces, ahora se juega un fútbol 7 esa categoría. Y el siguiente año metí 43. Entonces estuve 2 años en Almoines y metí 100 goles. Y vino el Gandía por mí otra vez. Y me dijo que me quería firmar y tal. Dijo, y yo las 5 pelotas no las tengo. Y dijo, no, da igual, ya no hace falta que las pague. Ese fue un poco el principio. Y bueno, esa anécdota también, la de que fuiste un jugador más joven en marcar en segunda división B, supongo que sería importante para un chaval que prácticamente estaba empezando con 15 años, marcar un gol en segunda división B. A ver, yo debuté justo con 15 años y 3 semanas, sí me acuerdo, porque 3 semanas anteriores debuté con el juvenil nacional, que no se podía debutar, creo, hasta que no tenías 15 años, y fue cumplir los 15 años y debutar con ellos. Y a ver, recuerdo que fue, creo que ganamos 0-4 en Alberic, y recuerdo esa época, imagínate, con 15 años, yo ahora veo niños con 15 años y digo, madre mía, si te pega una pota, un veterano de estos te parte por la mitad. Y sí que es verdad, pues eso, que yo era muy pequeño, pero bueno, al final es lo que tiene lo bonito del fútbol. Cuando tú despuntas, no hay edad para, no sé, para disfrutar, para driblar, para chutar, no sé, para cuando eres habilidoso o alguna virtud tienes que tener para que ya te pongan con esas edades tan diferentes, yo creo que es muy bonito, inolvidable. Ese primer gol creo que lo marcaste contra el Figueras, ¿puede ser? ¿Te suena a ti? ¿Lo recuerdas? Es que yo creo, no me acuerdo, yo creo que el primer partido fue contra el Alberic, pero no recuerdo muy bien si fue... Yo ganamos 0-4, pero no, ahora dices tú los datos, no lo tengo muy, muy presente, la verdad. Es que ha llovido, ¿eh? Bueno, y Raúl, y cuéntanos, ¿qué entrenador es el que más te ha ayudado o más te ha marcado en tu carrera deportiva? Hombre, el que más me ha ayudado, yo creo que ha sido Vicente del Bosque, ¿no? Porque no ha sido solamente mi entrenador y el que me dio la oportunidad de debutar en Primera División en el Real Madrid. Ha sido el hombre que yo creo que ha apostado por mí desde que yo era un mico con 15 años. Porque fue el que él, en esos entonces él estaba de director de mandamás de la cantera del Real Madrid, porque aprobó mi fichaje por el Gandía con 15 años, y luego él fue el que me dio la oportunidad de debutar en Primera División cuando él se hizo cargo del equipo. Entonces, aparte, en todo ese proceso también hubo, en todo ese periodo hubo muchos años que convivimos como, pues yo como jugador de la cantera y él como pues eso, como director de la cantera y tal, y siempre conmigo ha tenido como una debilidad. Yo creo que, no sé por qué, pero conmigo siempre, siempre, siempre ha tenido Tú no notabas que conmigo, que yo se ve que él me aprecia mucho y a día de hoy, pues siempre si lo veo tal, se nota que el cariño, aparte que es mutuo, que es una persona que no oirás a mucha gente a hablar mal de Vicente del Bosque por la educación que tiene, por la profesionalidad, yo creo que es un hombre de los pies a la cabeza. ¿Y qué amigo te llevas para toda la vida gracias al mundo del fútbol? Pues bueno, yo creo que muchos lo sabrán, ¿no? Lo que en el mundo del fútbol, yo creo que, pues Carlos Aranda, ¿no? Yo creo que nosotros pues coincidimos ahí en la cantera del Madrid y luego hemos pues jugado juntos en el Soria y hemos jugado juntos en el Madrid y a día de hoy pues seguimos hablando todas las semanas, viene a verme, voy a verlo, aunque no estamos ahora juntos, él está en Málaga, yo estoy en Gandía viviendo, pero bueno, yo creo que es del fútbol, es el mejor amigo que tengo. Y así brevemente, ¿el mejor y el peor momento como futbolista? El mejor yo creo que es el día del debut, ¿no? Porque al final es el sueño que persigues de niño, de siempre, y cuando llevas a la charla del hotel y te das cuenta que vas a jugar, ahí te pasa toda tu vida por la cabeza, ¿no? Porque al final
todo lo que has trabajado, todo lo que has soñado, pasa por un partido, pasa porque te salga bien, porque cuántos jugadores conocemos que a lo mejor han jugado un partido y no han vuelto a jugar, o se han lesionado, o lo que sea. O sea, entonces, ese momento, yo la verdad que lo recuerdo como el día perfecto. O sea, debuté en primera, el Real Madrid venía de una serie de partidos fatal en la Liga, empezamos fatal, esto era la jornada 7, creo, debutamos en casa contra el Bilbao, ganamos 2-0, creo que fue, y yo jugué, me acuerdo que me marcaba Echeverría, que pues, era un, en esos años era un extremo en plena forma, un tío pues, internacional y uno, pues, uno de los extremos más conocidos, ¿no?, a nivel español. Y me salió un partido redondo, pues digamos que tapé bien mi zona, pues, tiré para arriba cuando pude y bueno, hasta el minuto 70 creo que fue por ahí más o menos que las piernas ya andaban para más. Por todo, ¿no? Por la tensión acumulada, porque el campo tira mucho, la gente, pero bueno, al final todo salió perfecto. Y lo peor, imagino, que las lesiones, ¿verdad? Sí, la verdad que yo soy un jugador que no es que haya tenido lesiones importantes, ¿no? Siempre he tenido muchas roturitas musculares, 2 semanas, 3 semanas, sin poquitas, a lo mejor un año me han dado 4 o 5, que te corta mucho el ritmo. Pero gracias a Dios nunca toco madera, porque me estoy pegando coletazo por ahí. Pero lesiones importantes no he tenido muchas. ¿Y algo de lo que te arrepientas en tu carrera deportiva? Es que yo creo que no hay que arrepentirse de nada, ¿no? Yo creo que al final cuando uno hace algo ya no hay vuelta atrás. Yo creo que lo he hecho pecho y no... No te puedes arrepentir, que aprendes muchas cosas, sí. Ya lo dije, no sé, en una entrevista. Al final, cuando tienes 30 años, vives el fútbol de una manera diferente a cuando tienes 20, 22, 23. Cuando tienes 20, 30 años, vives por y para el fútbol. Comes bien, quieres estar bien para el domingo, estás toda la semana tranquilito en casa. Cuando eres joven, tienes más gasolina, tienes más tal, estás más, pues a lo mejor vas a cenar, me acuesto ya a la 1:30, no pasa nada, mañana jugamos por la tarde. No lo vives, a ver, yo te hablo personalmente y muchos compañeros así lo corroboran, ¿no? Yo creo que un tío ya con 30 y contra, tú creo que te das cuenta, contra menos años te quedan de fútbol, más lo valoras. Y por ejemplo, yo pues llegué a Córdoba con 33, 34 años y disfruté muchísimo y ascendimos a segunda, ascendimos a segunda primera. Y yo creo que cada año que pasaba ya a partir de ahí ya sabías que quedaba poco y lo disfrutas de otra manera diferente. ¿Y qué hobbies tiene Raúl Bravo, aparte del fútbol? Sabemos que tienes una empresa de decoración. ¿Qué hobbies tienes? La decoración te gusta, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que sí, me creé una empresita que se llama Home Mode. Y la verdad que bien. De hecho, poquitos, he hecho 4 o 5 pisos, compro, reformo total, integral totalmente y vendo. Y la verdad que me entretiene. Al final, cuando uno deja el fútbol, yo qué sé, ese año estás muy perdido, ¿no? Porque algo que has hecho durante, pues imagínate, empezaste con 15, me fui a Madrid, pues hasta los 35, o sea, 20 años. De repente es muy monótono, ¿no? Tú te levantas, vas a entrenar, todo el día libre, domingo juegas, tal. Pero el momento que tú un día te levantas y no sabes dónde ir, o sea, es muy... Y queda mucha vida, ¿sabes? ¿Y qué haces? Y muchos tienen un vacío ahí que no saben para dónde tirar. Y bueno, algunos se quedan pues, de entrenadores o de tal, ¿no? Pero si no, ¿qué haces? O sea, no hay sitio para todos, ¿no? Para todos entrenadores o para todos... Yo creo que yo encontré esto que me levanto, me voy a un piso, veo cómo va, me voy a ver unos azulejos, los compro, me voy a ver un mueble de baño, me voy a ver tal, no sé, y me llena mucho, o sea, me gusta lo que hago, o sea, no, a ver, soy un privilegiado, al final no tengo un jefe encima de mí que me esté marcando unas horas o unas pautas, yo lo hago como hobby, pero me gusta, me entretiene mucho. Bueno, y aunque la mayor parte de tu carrera has jugado de defensa y de lateral, eres un jugador que te gusta subir al ataque y has marcado goles. ¿Cuál es tu gol preferido de los que has marcado? Mi gol preferido, a ver, por importancia, el que marqué con el Córdoba en semifinales, porque jugábamos en Murcia,
nos jugamos el pase a la final para un playoff, para un ascenso a primera, y son palabras mayores. O sea, segunda división es una categoría preciosa porque es súper igualada, y imagínate, el Córdoba 38 años sin ascender, y nos plantamos en semifinales, y cuando estaban apretándose el Murcia y que estaba un gol de clasificarse, marqué yo un gol, aparte de por la importancia, fue bastante bonito de cabeza, y ese gol siempre va a estar ahí. Y luego, pues a lo mejor en el Madrid, pues el que le marqué al Recreativo de Huelva por su belleza, porque fue una vaselina que entró por la cuadra. Entonces, esos dos son un poco los más... Tampoco tenía que meter mucho a nivel profesional. He metido 4 en primera, creo, y en segunda otros 2 habré metido. O sea, no sé... No he metido muchos. Bueno, y hablando un poquito así más profundamente del Real Madrid, en clave madridista, cuéntanos un poco la etapa en el Madrid, que fueron 7 años, si no me equivoco. Sobre todo el probablemente el momento más importante, ¿no? Cuando conseguisteis la Liga de Campeones y los títulos. Cuéntanos un poco. Y luego otra cosa que me llama la atención es que en una entrevista a los compañeros de las provincias hace poquito les comentaste que no te gusta mucho regresar al Bernabéu, como que te da un poquito de pena, ¿no? Como de sensación un poco rara. Sí. Sí, la verdad que no me llama. A ver, claro que me gusta, pero que sí que es verdad que cuando he ido al Bernabéu, no sé, es como que me fui también... Yo me fui del Madrid por elección propia. Yo tenía 2 años más de contrato y mi yato, y me acuerdo que me llamó, me dijo que había una oferta de Olympiacos, que conmigo estaban contentos, que era un jugador que tampoco ganaba unas burradas, aunque no era un titular indiscutible, pero pues era un buen jugador en el sentido de recambio, podía jugar en varias posiciones, el sueldo no era muy importante, o sea, como diciéndome... Si te quieres quedar, o sea, perfecto, pero tienes esta oferta en la mesa. Entonces elegí un poco yo, ¿no? Entonces, con 2 años más de contrato en el Madrid, haberme ido, pues a ver, sí que es verdad que el Olympiacos hemos hecho un contrato que era un seguro de vida para mi familia. Entonces, yo venía de 2 años que no estaba jugando mucho por las lesiones, por tal, y ya pensé, ¿y si luego me quedo aquí 2 años más, otra vez no juego y pierdo ese colchón que tenía ahí, que era como para asegurarme un poco mi futuro? Entonces, al final, pensando un poco en lo cómodo, pues decidirme. Ahora, pues profesionalmente, a lo mejor no. Segurísimo que tenía que haberme quedado hasta que me echaran. O sea, yo creo que en el Madrid uno tienen que echarte. O sea, no te puedes ir. Cuando ya te echen, entonces, ahí vete. Pero si no, yo creo que ahí hay que hacer todo eso. Entonces, yo cuando voy al Bernabéu y tal, y estoy ahí y tal, son muchos sentimientos. Yo llegué con 15 añitos solo a Madrid, ves el Bernabéu y ahí sí que realmente te viene todo lo que has hecho, lo que has vivido ahí. Entonces, es una sensación muy rara. Uh-huh. Y bueno, imagino que el momento más emotivo para ti fue cuando ganaste la Liga de Campeones, ¿no? Sí, fue el primer título. Yo venía con el Castilla alternando, me subí en el primer equipo y bueno, jugué 4 partidos y otros 3 fui convocado y no jugué. Pero sí, hombre, por supuesto, el Madrid, pues imagínate ganar la Champions el primer año en el que apareces en el primer equipo, pues... maravilloso, pero bueno, al final como las 2 ligas o como la Intercontinental, todos los títulos yo creo que tienen un sabor especial. Bueno, y también pasaste por la Premier, por el Leeds United. ¿Cómo es la liga inglesa y el Leeds? Pues dura. Yo recuerdo que fui muy joven, tenía 21 años por ahí, y es una liga muy física, muy bonita, claro, porque al final todos conocemos, no, que le gusta el fútbol, que no conoce el fútbol inglés, ¿no? La afición y los campos y todo es magnífico, ¿no? Y sobre todo también a nivel de estrellas, es una liga plagada de estrellas, ¿no? Y bien, la experiencia fue, pues, nos salvamos, que era un poquito lo que iba yo allí, porque al final el club había empezado mal, tal, me ficharon en el mercado de invierno, llegué casi en enero, creo. Y estuve poquito, estuve de enero, febrero, marzo, hasta marzo, mitad de marzo, por ahí. Se acabó la liga muy rápida en Inglaterra. Estuve 3 meses y días. Y bien, la experiencia, pues al final, como te he dicho antes, todas las experiencias son buenas. Porque en todos los sitios haces amigos, conoces culturas, conoces, pues eso, las ligas, otras ligas. Yo creo que de todos los lados aprendes algo. Estaba en Bélgica, estaba en Inglaterra, estaba en Grecia, estaba en muchos sitios jugando y...
Pues bueno, quizás no, pues mira, hablo inglés, hablo griego y español. En verdad que no me dio tiempo porque era muy difícil ya. Era muy tal, pero contento. Al final es lo que te lleva, lo que te he dicho. Te llevas cultura, te llevas idiomas, te llevas amigos. Yo creo que está bien viajar y jugar en otras ligas. Y bueno, y precisamente en la etapa griega, cuando estuviste en Grecia, sobre todo en el Olympiacos, que además estuviste en dos etapas diferentes, bueno, no te se dio nada mal, ¿no? Imagino que los recuerdos eran positivos, ganaste también dos ligas, una copa, además en la final de copa creo que fuiste titular. Quiero decir que del Olympiacos, supongo que también serán todo, casi todo, recuerdos bonitos. Sí, la verdad que sí, la verdad que tuve la suerte, al final vas a Grecia y yo venía al Real Madrid, ahí el Real Madrid de Grecia es el Olympiacos, o sea, estamos hablando del club como es historia, como pues, que prácticamente pues, yo estuve allí 4 años, creo que ganamos 3 ligas, 2 copas, tal. Entonces al final mola, juega la Champions League, afortunadamente el primer año que me voy del Madrid nos toca el grupo contra el Real Madrid con el Olympiacos. Desafortunadamente me lesioné en el partido de vuelta, creo que fue en casa, y estuve un montón de tiempo lesionado. Pero bueno, al final, imagínate qué momentos, ¿no? Jugamos en el Bernabéu, y vamos, recuerdo que pues, con el Olympiacos jugando en el Bernabéu, pues imagínate las emociones y todo cómo estaba. Y recuerdo que íbamos 3-2 perdiendo. En el minuto 80 y algo, Casillas hizo un paradón a Kovacevic para el 3-3. O sea, estamos haciendo un partido de tú a tú que, vamos, que estábamos súper bien, no teníamos un equipo bastante competitivo. Y luego en la contra nos marcaron el 4-2. Entonces, que dimos la cara, fue un buen partido, tal. Al final, la afición me reconoció cuando salí al campo, pues eso, ¿no? Que yo soy jugador de ellos, tal, me ovacionó. Contento, contento y sí, la verdad que el Olympiacos me ha dado mucho también. Yo tengo, estoy muy agradecido a Olympiacos. Bueno, y tuviste de entrenador en el Olympiacos a otro español, a Ernesto Valverde, del que se habló que tuviste un pequeño enfrentamiento. ¿Qué sucedió exactamente y se solucionó al final? ¿Hicisteis las paces con Ernesto? Sí, al final, pues lo que te habla un poco, ¿no? De la experiencia de los 30 y algo, ¿no? Yo, pues al final, bueno, ahí ya tampoco era tan joven, ya tenía 27 años, yo creo que tal, pero bueno, llegó Ernesto y pues al final entrenado, pues todos los jugadores nos creemos que somos los mejores, que tenemos que jugar siempre, ¿no? Y muchas veces no aceptamos cuando pues entrenador no te pone, ¿no? Y al final hay una verdad muy grande, ¿no? El entrenador, aparte de que eres lo mejor para el equipo, quiere lo mejor para él, ¿no? Y cuando no te pone, será porque él piensa que lo mejor es poner a otro, o sea, porque al final eso de poner de un tío, no, es que me está puteando, tal. Yo creo que si yo soy entrenador, pensando ya como entrenador, si yo quiero lo mejor para mí, quiero que el equipo vaya bien, tal, yo pondré a los que crea que son mejores, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos los jugadores siempre. Cuando un entrenador te pone, ya es un hijo de tal, y entonces, a eso vas aprendiendo con el tiempo. Pues llegó allí, pues puso a su equipo, a mí no me puso, yo venía de ser la estrella del equipo, como de hecho me ficharon como jugador estrella en el Olympiacos, vino el año siguiente, ni convocado. Previa de Champions contra la Anorthosis, que de Sabio, que estaba Sabio también, es compañero del Madrid, estaba en la Anorthosis. Y perdimos 3-0 en el partido de ida. Y yo me puse a entrenar esa semana fuerte, en casa ganamos 4-0 y otra vez todo de puta madre y tal. Me puse a entrenar fuerte la semana y ni convocado otra vez. Y nos eliminaron de la Champions. Claro, entre la frustración, la impotencia de decir, ahora no vamos a jugar Champions, tal, no sé en qué momento está, pues lo típico. Me porté como un niñato. Ahora al final lo reconoces y tal, ya ves, y discutimos, tal, lo típico, pero tampoco nada del otro mundo, pues eso. Un mal empezar entre entrenador y jugador. Y bueno, a raíz de, pues me tuve que quedar porque no encontré salida, pero en diciembre él siguió allí, y en diciembre busqué equipo, me vine a España, creo que fue a Numancia. Y nada, entonces yo volví a Grecia. Y el tercer año mío en Grecia, con el Olympiacos otra vez, y un año espectacular, jugando muchos partidos, la afición conmigo, que no vea, súper bien. Y el cuarto año de contrato, el último, a ver, espera, yo volví el tercer año a Grecia, pero ya no estaba Valverde se había ido. Entonces,
yo jugué ese año entero. Y el cuarto año de mi contrato vuelve a fichar a Valverde. Y yo cuando veo en la prensa que volví a Valverde digo, madre de Dios. Total, que llegó Valverde y el primer día, pues imagínate, pues lo que es un caballero, ¿no? Vino y me dijo, escúchame, aquí todos empiezan desde cero. Lo que pasó, pasó y ya está. Y ese año, por ejemplo, súper bien. Contaba conmigo, jugaba. La verdad que bien. Entonces son cosas que uno aprende eso con los años y aprende a ser más compañero, a pues eso, aceptar mejor, pues eso, el que no juegues más o tal. Yo creo que son cosas que te la da pues la veteranía. Y bueno, y cuando estuviste en el equipo belga, en el Bershock, bueno, fue un poco duro, ¿no? Porque la cultura del país es diferente. Luego también creo que tuviste alguna lesión. El recuerdo imagino que no será del todo grato, ¿no? Pues es que Bélgica es una ciudad para los latinos, digamos, o mediterráneos. Yo creo que es una ciudad bastante difícil. Es una ciudad que a las 5 de la tarde no hay nada en la calle. Es triste, lloviendo, el sol sale un día a la semana. Es complicado. Y si a eso le agregas que entré en un círculo de lesiones que no conseguía salir, lesión, todo roturas musculares, fue un año muy difícil. Muy difícil, pues eso, encima el equipo bajó, desapareció, impagos, fue un año feo. Y bueno, y donde sí que fue más bonito fue en el bueno, has jugado, en, como hemos dicho antes, en varios equipos españoles, como la Numancia, el Rayo, pero donde guardas un recuerdo especial, casi igual o mejor que en el Madrid, es en el Córdoba, ¿no? Donde subiste esa primera división, fuiste un jugador importante. ¿Qué recuerdo tienes de la ciudad, de la afición? Yo, si tuviese que elegir, yo creo que tengo sangre cordobesa. He nacido en Gandía, en Valencia, en Gandía, pero ya verdad que sí, lo que tú has dicho, Córdoba, es que fue un año magnífico. Fue un año de un grupo de jugadores excepcional en el sentido de compañerismo, de familia, o sea, estábamos ahí viviendo y todos, o sea, vamos al cine y eran como 12, vamos a cenar y tal, y siempre era un grupo muy sano, muy buen rollo, ascendimos y la gente conmigo, pues imagínate, yo futbolísticamente yo creo que fue mi mejor año, mi año de destape, de jugar sin presiones, de disfrutar del fútbol, entonces le tengo mucho cariño a Córdoba y a la gente y al club le tengo mucho cariño. Y luego hablando de la selección española, me gustaría recordar dos citas importantes para ti. Curiosamente, las dos en Portugal. Una más jovencito, cuando con la selección sub-16 ganasteis el torneo de Algarve. Mm. Y bueno, y la más importante, que es cuando fuiste a la Eurocopa de Portugal también, en 2004. Bueno, ¿qué nos cuentas de la selección española? Bueno, pues sí, pues la verdad que sí, ¿no? Pues imagínate si ya juegas en primera división, que es el sueño de cualquier jugador, ¿no? Pues imagínate en la selección española y más en una Eurocopa. Pues yo creo que nosotros en principio, pues España, pues iba pues con otras expectativas, está claro. No es una justificación, pero cuando nos eliminaron un poco, pues se decía como que el grupo nos había eliminado, ¿no? Nos había eliminado Grecia y nos había eliminado Portugal. Y no sé si era Letonia o Estonia o un país así. Y claro, dice, ¿no? ¿Qué grupo más flojo se ha eliminado y tal? Y luego la final fue Grecia-Portugal. O sea que al final los dos de nuestro grupo llegaron a la final. No era tan flojo el grupo como se decía en principio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que España pues tenía que haber llegado más lejos. Había equipo para más. Empezamos ganando el primer partido, el segundo empatamos y el tercero pues perdimos y eso fue la clave. Un partido que te juegas un poco el tal, pues no puntúas. Y nos quedamos fuera del grupo. Sí, la verdad que fue un poco un golpe, pero bueno, el fútbol es lo que tiene, ¿no? No se puede ganar siempre. Y bueno, ya así más en clave de actualidad, recientemente jugaste y entrenaste a la V de Gandía, y bueno, y hace poco también has estado en el Pego, pero no has podido ayudar todo lo que a ti te hubiese gustado, pues porque has tenido distintos problemas físicos, y bueno, no han terminado de salir del todo bien las cosas, ¿no? En el Pego. Sí, al final en Pego pues un poco lo de siempre. Llegué después de 2 años de pandemia sin entrenar mucho.
Llegué, yo no, la verdad, no tenía muchas ganas de jugar al fútbol. Había dejado, pues ya con el UE y tal, y estaba un poco ya decir, ya hasta aquí hemos llegado. Pero pues el entrenador, Ángel Ayón, era amigo mío y no paraba, vente, por favor, que no tengo central, vente y vente, y cada vez que comía con él, y vente, yo que no puedo, digo que yo ya estoy muy quemado, que no puedo, y vente, va, y vente, y vente, y al final por pesado, hablando en plata, bueno, digo, va, me pongo la bota otra vez y me pongo en forma. Y pues a lo mejor pues eso, pues llegué allí, desde el primer minuto jugué 90, pues lesión, volví a recuperarme sin hacer otra vez 90, y no supimos a lo mejor gestionar un poquito lo que estoy haciendo con el Beniopa, ¿no? Porque ahora en el Beniopa llevo 3 partidos y gracias a Dios no he tenido ni una sobrecarga. ¿Por qué? Pues porque juego 45 minutitos, voy cogiendo ritmo, el siguiente partido otros 45, tal, pues a lo mejor el domingo juego 70, y sabes, y así pues el cuerpo se puede acostumbrar, todo. Todo necesita una preparación. Yo físicamente está claro que sí, me considero estoy bien, estoy fuerte, pero si no tienes una planificación muscular, física, no puedes llegar y estar al nivel de los demás, es imposible, y menos con 40 años. Bueno, ya para terminar la entrevista, precisamente queríamos terminarla pues con la más estricta actualidad, que es en la Unión Deportiva Beniopa. Bueno, ha sido el fichaje de mercado de invierno, fichaje estrella, donde además estás coincidiendo con otro amigo, ¿no? Con el entrenador Joano. Y además vuelves a tu ciudad natal, a Gandía. Y si aún parece poco, que juegas el primer partido, debutas, juegas contra el Almoines de tu vida y además mojas, le marcas un gol. ¿Qué más se puede pedir, Raúl? El ascenso, ese es el objetivo de Raúl Bravo y de Beniopa, seguir soñando con ese ascenso. Sí, la verdad, mira que en estas categorías está todo muy igualado y tal. Entonces, ascenso, bueno, ahora estamos un poco lejos, de pensar en ascenso es un poco difícil, pero bueno, al final yo creo que vamos a ver el domingo a ganar y a disfrutar. Y si luego pues te ves ahí realmente que hay opciones, no es una presión el que tengamos que subir ni qué tal. Pero sí, y diciendo un poco lo del partido, el primer partido, pues sí, curiosidades del capricho del destino. Cuando me puse con el venido para, bueno, va, voy. Y yo, bueno, pues tú tranquilo, tú tiempo que necesites, entrena, tal, coges ritmo y tal, muy tranquilo, ¿vale? Y me dice que. Yo digo, bueno, pues voy a entrenar un poquito y ya en un par de semanas empiezo a jugar los partidos. Cuando me dijo que el primer partido era contra el Moines, digo que va a ese campo tengo que ir yo, porque es lo que tú dices, es mi equipo. O sea, yo tenía. Ganamos la liga, o sea, en el Moines. Eso no creo, no sé si va a poder pasar alguna vez en la historia. Estamos hablando de que competíamos contra el Gandía, contra el Tabernes, contra equipos de un potencial a nivel de cantera que el Moines nunca en la historia podía haber tenido. Pero claro, aparece un niño allí que te mete 57 goles, entonces rompió un poco los esquemas y ese club pues es otro de los clubes de mi corazón que yo siempre voy a estar eternamente agradecido. Entonces, para mí volver a ese campo a jugar, aunque fuese en segunda, pues fue muy bonito, la verdad. Y luego encima, pues eso, encima marqué y parece una tontería, pero juegas en segunda regional. Ganas un partido, marcas un gol y te vas a casa con una satisfacción como si hubiese jugado en la Champions contra el Bayern Múnich. Al final, lo que es bonito del fútbol es eso, que tú sales ahí a un partido y si no, pues aún no seguiría dando estos coletazos. Yo jugué a un partido y el estómago, ahí hay una cosa ahí ante el partido, tal, ¿sabes? Son nervios, es que eso está siempre ahí, da igual que pues en segunda y tal, y luego la satisfacción, el acabar el partido y sentirte bien por el trabajo, yo qué sé, yo creo que esa sensación. Eso siempre va a estar ahí. Y una pequeña curiosidad que sí que me viene de improvisación. ¿Celebraste el gol o no lo celebraste? A ver, han pasado muchos años ya, entonces lo celebré tampoco, a ver, una celebración muy, muy cordial, muy, ¿sabes? Porque al final también tenía alegría dentro de, no sé, de estar ahí, de marcar tal. Pero bueno, yo creo que estamos hablando de hace 30 años. Yo hasta la gente de Almoines se alegra de que yo marque y de que pueda celebrar un gol allí en ese estadio. Yo creo que es un club, pues eso, que incluso ha recibido dinero por parte del Real Madrid cuando yo debuté en primera y tal. Yo creo que cualquiera que esté en la directiva del Almoines o tal, pues
que no me tenga a mí un cariño por lo que hemos ido ahí siendo unos micos de 11 años, 10 años creo que teníamos cuando estábamos jugando ahí en el Almoines. Yo creo que sí. Bueno, fue una celebración con mucho respeto. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias. Gracias por visitarnos y te deseamos lo mejor en tu nueva etapa en el Beniopa y que ojalá pues te respeten las lesiones y, ¿por qué no?, a ver si el Beniopa sube a Primera Regional. Bueno, ojalá, la verdad que sería... Cuelgo las botas ya, por lo menos un ascenso, ¿no? Da igual la categoría que sea, sería bonito. Pero bueno, tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que tenemos y el domingo justamente jugamos contra el líder, o sea que está bien. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Bueno, gracias a vosotros.